Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este webinario de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Para nosotros es un placer estar, pues como cada viernes, justamente compartiendo esta información, pues tan importante, pero además y sobre todo que nos gusta conocer, que disfrutamos tanto, aprender de tantas especies, de tantos ecosistemas. Y en esta ocasión, pues con nuestro cuarto ciclo de conferencias, continuamos con el cuarto ciclo de conferencias dedicado a los reptiles marinos. Y bueno, para mí en lo particular, que me encantan los reptiles, obviamente soy el más feliz. Norma también me dice que está muy feliz. Rafa también. Yo estoy muy feliz de estar en este ciclo y más de ver que más gente se va conectando. Les agradecemos mucho. La verdad es que cada ocasión que nos juntamos en la sociedad para justamente platicar de estos webinarios, pues es motivo de mucho orgullo el mencionar que nos ven desde muchos países de Latinoamérica, incluso de otros continentes. Y bueno, eso conlleva una responsabilidad enorme. Por eso es que, pues cada viernes les traemos a los mejores profesionistas, profesionales, para impartir los temas de los que tanto nos gusta platicar. Y bueno, ya se van conectando todos. Les voy a leer algunos de los saludos. Marco Espinosa desde Pátzcuaro, Michoacán. Ramírez Lilia desde Oaxaca, México. Santiago Ayerbe desde Colombia. Lenin Alexander nos saluda desde Galápagos. Carla Montalvo nos saluda desde Puerto Rico. Por supuesto que desde México, desde Guanajuato, Lili Gómez. ¿Cómo estás, Lili? Washi desde Texcoco, desde Chapala también tenemos saludos. Jonathan desde Argentina, Jonathan Enríquez, Linda desde Veracruz. Y bueno, ya están dejando muchos saludos. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Gracias por escribirnos desde dónde nos están viendo y escuchando. Y como les decía, el día de hoy tenemos otra plática especial. Ahora hablaremos de una de las especies que a lo mejor, pues es motivo para algunos de miedo, podría ser. Hay muchos mitos alrededor de estas especies, en general del grupo de las serpientes, pero el día de hoy vamos a hacer otra aproximación. Vamos a conocerlas de tal forma que esperemos, y ya ahorita el biólogo Guillermo nos comentará, ojalá que después de esta plática muchos, muchos, muchos a los que no les gustan las serpientes cambian un poquito su percepción, van a ver lo interesante que es su biología, su anatomía, su fisiología. Y bueno, las serpientes marinas en particular, a todos los que tenemos la fortuna de poder dedicarnos a bucear, pues siempre es como un mito, un tabú. ¿Qué pasa? ¿Hay, no hay? ¿Qué hago si veo una? Hay muchas cosas, incluso a veces confundir una especie, alguna otra especie animal con una serpiente. Hay muchas cosas que giran alrededor de las serpientes marinas. Y para eso, el día de hoy tenemos con nosotros, como les comentaba, al biólogo Guillermo Gil Alarcón, para lo cual les voy a leer un poquito de su semblanza curricular. Él actualmente es el encargado del Departamento de Protección de Flora y Fauna de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en la UNAM. Guillermo ha participado en diversos proyectos enfocados al monitoreo, inventario y rescate de fauna, ofidismo y aracnoidismo, así como del control de perros y gatos ferales. El biólogo Guillermo ha presentado diversas ponencias tanto en congresos nacionales como internacionales, además de haber impartido múltiples cursos y talleres relacionados con los mismos temas. Tiene publicaciones en revistas de arbitraje nacional e internacional, así como algunos capítulos en libros, y además de que ha elaborado una buena cantidad de material didáctico relacionado a estos temas que hemos mencionado. También da asesorías a estudiantes de licenciatura y posgrado de varias instituciones de la UNAM. Es titular del Diplomado de Toxicología Clínica de la UNAM, además de ser fundador y miembro activo de la Red de Ofidismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues gracias, gracias por la invitación y pues listos. Muchas gracias. Para nosotros es un placer pues tenerte en este webinario. Ya hay pues casi 400 personas conectadas. Ay, no es para ponerte nervioso. A mí siempre me da un nervio rico, mucha emoción cuando veo que se van conectando todas las personas.
de muchos países. No me ha dado tiempo de saludarlos a todos. Ya leo ahí a Ale Calabrese, que como siempre en todos los webinarios nos escucha y nos saluda. Qué gusto que estés ahí, Ale. Tenemos muchas personas que cada viernes están conectados y muchos otros nuevos que esperamos se queden con nosotros y verlos aquí justamente cada nochecita de viernes. Como siempre digo, ya no voy a hacer el cuento largo, así es que voy a dejar de compartir mi pantalla para que por favor me compartas la tuya y podamos dar inicio a este webinario. Mientras tanto, nada más les comento que recuerden que nos pueden dejar sus preguntas en justamente las publicaciones de esta transmisión y al final de la plática, en la medida que el tiempo nos lo permita, el biólogo Guillermo las irá respondiendo todas ellas. Entonces, si te parece bien, Guillermo, y estás listo, te cedo cámaras y micrófonos. Nos escuchamos al final de la charla. Adelante. Bueno, buenas tardes, noches, a lo mejor días para algunos. Y pues el tema de las serpientes marinas, prácticamente lo voy a dar en unos 35, 40 minutos, pero yo creo que deberían de ser horas para hablar de ellos. Y es sorprendente todo lo que conocemos y más sorprendente todo lo que no conocemos de en general de las serpientes, pero más de las serpientes marinas. Agradezco obviamente la invitación, la organización y el esfuerzo por estos eventos. Y no sé por qué no avanza mi presentación. A ver, si quieres darle clic en el PowerPoint, a lo mejor no te lo está reconociendo. Ahí ya avanzó, ¿eh? Ahí está. Adelante. Muy bien. Bueno, pues la preparé. Es un pedazo de introducción. Voy a hablar un poco también de los mitos y de todas estas conjeturas que hay en torno a las serpientes en general. A las serpientes, pero en particular a las serpientes marinas, algo de su taxonomía, su biología, que es impresionante. Yo creo que es de lo más impactante, entre otras cosas, su fisiología y su ecología. Hablaremos del veneno, obviamente una probadita nada más del veneno, y cómo comportarse ante un envenenamiento, el ofidismo, con una serpiente marina, qué hacer y más bien qué no hacer. Y en caso de una mordedura con estos animales. Aquí hay un afiche, un póster de serpientes marinas de la India. En México tenemos poco contacto y solo con una especie, la que podemos ver aquí en amarillo con negro, que voy a hablar, le voy a dedicar un especial tiempo a ella. Pero algunas cosas curiosas que quiero recalcar de esta presentación es que los reptiles, o más bien el único reptil adaptado completamente a la vida marina son las serpientes, y no todas las serpientes marinas. Ahorita van a ver que algunas les dicen serpientes verdaderas marinas y otras no. Les decimos cray. Pero, pues bueno, son sutiles diferencias en la anatomía y en la fisiología que hacen que puedan hacer todo el ciclo de su vida hasta la reproducción. Por ejemplo, las tortugas necesitan salir a tierra y no, es un reptil que no hace completamente toda su vida en la tierra, en el mar, perdón. Necesita salir a la tierra para completar su ciclo en la reproducción. Y así varias serpientes también. Pero las verdaderas serpientes marinas todo lo hacen en el mar. No necesitan salir, no salen más que si es una marejada o algo para morir o para que fueron realmente desplazadas de sus lugares por el mal tiempo. Hay 57 especies reconocidas marinas, dos subfamilias. La taxonomía es un problema como en muchos grupos, pero aquí sigue el jaloneo entre quien sí considera y quien no considera varias subespecies. Hay quien, bueno, siendo monofilético este grupo, cree que se deben de descartar y otros que se deben de incluir. La parte molecular va a decidir al final. Las serpientes marinas, eso es lo creo que muy sorprendente.
todo mundo hablamos de las serpientes terrestres y hay toda una historia detrás de ellas, pero el reptil venenoso más abundante del planeta son las serpientes marinas. No en cuanto a la diversidad, pero sí a la riqueza, al número de individuos que se encuentran. Ahorita voy a dar un poco de flechazos de esos datos, no me va a dar tiempo de hablar de todo ello. Primero voy a entrar con esto, que es parte de la historia del conocimiento de, bueno, la vida, pero en particular de los animales. Hay muchos mitos y conjeturas. Acá en esta imagen donde se ven muchas cabezas es Hidra. Y es curiosa esta situación porque, bueno, los griegos en la mitología hablaban de un animal poderosísimo que, bueno, su misión era proteger el inframundo a su hermano de Hidra, que estaba ahí, su sueño, su descanso, pero si alguien osaba en enfrentarla o en molestar o querer intentar entrar a este inframundo, pues se tornaba una hecatombe y se ponía muy violenta la cosa y había movimientos, y yo creo que era una forma de justificar el poder de lo que sucede en el mar con el mal tiempo. Finalmente, imagínense lo sorprendente que era que cada que le cortaban cabezas salía otra cabeza y total que nunca podías acabar con estas cosas impresionantes. Y otro gran mito en la parte de abajo, inclusive aquí se ve los rayos y el famoso Thor. Esto es más bien de los vikingos, 1000 años después, casi de, o más de 1000 años, de la otra historia seguía el mito con las grandes serpientes. Esta serpiente que entre, no recuerdo el nombre, pero el común que conocemos es Midgard. El chiste es que era también un animal increíblemente poderoso. Imagínense, peleó con Thor. Ya no recuerdo en qué acabó la trifulca, pero al final todo mundo sentía cuando había estos enfrentamientos porque se sentía el mal tiempo en todos lados, o movimientos telúricos, o lluvias torrenciales, o inundaciones, todo lo que en la vida ha pasado, y bueno, de alguna manera querían justificarlo con esta serpiente, ¿no? Gigantesca. Tenemos mitos muy actuales que llegan a ser más bien conjeturas, conclusiones con poca información. Vemos cualquier ser vivo en forma de cilindro y alargado y creemos que es una serpiente. Y eso, bueno, en este caso, este es un pez remo que puede llegar, bueno, la literatura habla de 5, 7, 11, 12. Creo que no se ponen muy bien de acuerdo cuál es el de mayor talla, pero esto no es una serpiente, esto es un pez. De hecho, es el pez, bueno, óseo más largo, no es el más grande, tampoco es el más pesado, pero pues, bueno, es el más largo, ¿no?, que conocemos. Aquí es la primera gran recomendación, no confundir. Esta que vemos con amarillo y negro, que es la más característica, es realmente una serpiente marina. Hydrophis platurus se llama, pero todo lo que está a un lado y abajo no son serpientes. ¿Cuál es una de las características? Bueno, las serpientes no tienen estas aletas y tampoco tienen branquias. También no hay una diferenciación significativa en lo que puede ser la parte caudal, que las serpientes marinas lo que hacen es que está aplanada verticalmente, les funciona como un remo. Y finalmente la imagen C, la que vemos hasta abajo, es una serpiente terrestre. Aunque algunas serpientes terrestres incursionan en el mar, no quiere decir que sean marinas. Tienen la capacidad por su fisiología pulmonar de flotar de manera importante, aunque sean animales que vivan en el desierto, las ponen en el agua y van a flotar solo por su normal fisiología, ¿no? Bueno, esto también está padrísimo porque su distribución, y quiero decirlo que desde que yo entré a esto, tenía las mismas preguntas.
después de 30 años, sigo pensando en por qué no han dominado todos los océanos y todo el mar. Bueno, ya hay muchas explicaciones, pero fíjense que realmente se puede ver distribuida en... Nosotros vemos la parte oeste de África y bueno, ahí está completamente ocupado, ¿no? Por estas especies marinas. Después la parte central, el sudeste asiático y el norte de Australia, por supuesto que están, inclusive yo creo que ahí está la gran historia de la donde se hizo la divergencia de este grupo, de las serpientes marinas, verdaderas y no verdaderas, que ahorita voy a hablar de ellas. Y ya cuando nos vamos a la costa pacífica de Centroamérica, a México le corresponde la parte más al norte, es Baja California Norte, justamente, y la parte más austral, ahí debería de estar obviamente Colombia y una parte de Ecuador, debe de estar ahí todavía su distribución, no de todas las especies, pero sí de la más ampliamente distribuida, que es esta serpiente que les digo que se llama Hydrophis platurus, que es amarilla y muy bonita. Algo de su taxonomía en general, hay serpientes terrestres que, de importancia médica que tienen veneno, que son los bipéridos, otro grupo que no habita aquí tampoco en América, que son los atractáspidos, y un grupo, los elápidos, que aquí en México los conocemos por los corales, en otros lugares están las cobras, en Australia están los taipanes, pero este grupo de los elápidos se caracteriza por su veneno, sobre todo neurotóxico. También tiene algo de miotóxico, pero particularmente es daña o ataca el sistema nervioso. Particularmente, hay varias teorías de esto, pero las separan en las serpientes verdaderas, en aquellas que no necesitan salir a tierra para completar su ciclo de vida o la reproducción, la puesta de huevos. Es decir, estas que están acá, que les llamamos krites, son serpientes, solo es un género, pero son serpientes que necesitan salir a tierra a depositar sus huevos. Entonces son prácticamente anfibias y pueden tener, aunque torpe y lenta movilidad, pero pueden o salen a la tierra. Y estas que son las verdaderas son estrictas y ahí sí les cuesta mucho trabajo salir a la tierra. Prácticamente si las sacas del agua están desprovistas de capacidades de locomoción y de obviamente responder a una mordedura como conocemos a las serpientes terrestres. Voy a explicar esto de los elápidos, que ya hablé de este grupo de serpientes venenosas o de importancia médica. Están estas dos subfamilias, las y conocidas como serpientes verdaderas, les decía que son ovovivíparas. Es decir, paren sus crías en el océano y tienen una característica especial. Miren, aquí todavía se puede ver, esta es una Hydrophis platurus, y esta serpiente, vean que las escamas que están en su vientre, las que se alcanzan a ver, son iguales a las del dorso, del tamaño. Prácticamente no hay diferencia. Y las krites lo que tienen es que las escamas ventrales están alargadas y les sirven para la locomoción terrestre, aunque muy precaria, pero les sirve. Ya más adelante voy a poner unas imágenes justo aquí. traigo esa explicación. Fíjense, esta es una serpiente, un krait, o una serpiente que necesita salir a tierra a depositar sus huevos y no llega a las costas mexicanas, no llega a América, está en el sudeste asiático, toda esa parte de Malasia, Indonesia, toda esa región indopacífica, ahí se encuentran. Y la serpiente que vive, o las serpientes que viven en el mar, que no salen para nada a tierra y concluyen todas sus etapas de su vida, son las que les llaman
serpientes marinas verdaderas. Esta que está aquí es una serpiente, miren qué impresionante animal. Que si nosotros volteáramos y viéramos su vientre, va a tener unas escamas como estas. Y las que no salen para nada del mar y de los océanos son estas. Bueno, otra cosa impresionante, y aquí sí hago hincapié, es que pues lo impresionante de vivir en el mar no nada más es nadar, sino bucear y permanecer ahí toda tu vida. ¿Cómo logran esto? Bueno, las serpientes marinas, tienen en sus fosas nasales, las pueden bloquear por una escama simple y una válvula. Entonces, pues bueno, pues ya está, está muy sencillo. Pero otra adaptación y realmente fantástica es que, aunque las pueden cerrar a voluntad, ahorita voy a explicar, sobre todo para comer o para hacer algunas actividades de abrir la boca y obviamente no colapsar la vía respiratoria, que se inunde con agua. Lo que hacen es que esta escama simple está unida y a la narina, lo que nosotros llamamos trilo. Igualmente, ahí hay una, o está pegado, digamos, hacia el paladar por la parte interna, y esto evita, lo puede sellar perfectamente por ambos lados, su vía respiratoria, y entonces eso permite que a su disposición pueda abrir y no entre agua a la vía respiratoria. Esta serpiente, miren, esta justo es una serpiente verdadera. Vean cómo las escamas todas son iguales, no están diferenciadas entre la parte ventral y las que continúan. Entonces, lo que hacen es algo realmente es magnífico, ¿no? Cargaron y aumentaron la distribución y la irrigación hacia la parte de la cabeza, por un lado. Por el otro lado, adelgazaron la piel y que está entre las escamas hacia la parte de la cabeza. Y con esta, en el caso de esta especie, puede absorber hasta un 33% del oxígeno que está disuelto, obviamente, en el agua de mar. Tienen también respiración pulmonar, pero pueden aguantar horas debajo de la superficie del agua sin salir a respirar gracias a esta respiración cutánea. Y bueno, pues esta es una de las innovaciones, como otras que aquí les voy a, que son impresionantes. Por ejemplo, ¿cómo toman agua? Es un poco como lo que le pasó al rey Midas. Están llenas de agua, pero no pueden beber el agua de mar. Ya sabíamos, y históricamente entendemos que muchos animales tienen glándulas de sal, por ahí depuran la sal. Están provistas en distintos lugares, pero pues no recientemente, tal vez tendrá unos 10 años que nos dimos cuenta que aparte de que no eran muchas, no eran muy eficientes y no son rápidas para depurar la sal. Entonces, ¿cómo le hacen? Necesitan beber agua dulce. Y resulta que esto se encontró hace unos 8 años, yo creo, 9. Beben agua dulce de las lluvias, pero mientras no llueve, entonces, ¿qué hacen? Pues encontraron que hay animales que pueden vivir deshidratados. El estrés hídrico es algo que, como mamíferos, hemos hecho innovaciones en el riñón y otras cosas, pero como reptil, es todavía más difícil. No nada más la parte fisiológica, sino lo que implica ambientalmente esperar a las lluvias o no tener esa disponibilidad. Finalmente, esto está padrísimo. Encontraron que toleran la deshidratación, viven deshidratadas y permanecen deshidratadas mucho tiempo. Eso es algo, pues, muy digno de explicar, ¿no? Ahora voy a dedicar un tiempo a esta serpiente que es muy, muy bonita. Es la clásica, es como esta que ven aquí, negra con amarillo.
bueno, esa isoforma, porque realmente presenta muchos, pero es, a veces es como negro, chocolatoso, y la parte distal, hacia la cola, es combinada como si fueran unas muescas ahí que entran de amarillo con negro. Antes se llamaba Pelamis platurus, cambió a Hydrophis platurus, pero técnicamente lo que dice su nombre científico, derivado del griego, es serpiente de agua con una cola plana. Y está perfectamente definida, como lo podemos ver aquí. Su cola es plana y es una serpiente que vive en el agua, ¿no? En esta especie en particular es la más generalista, la de mayor distribución, la que llega justo a las costas mexicanas del Pacífico, solo, insisto, solo del Pacífico, no llega nada al Golfo de ninguna serpiente marina, pero lo importante de este ejemplar es que realmente son pequeños, discretos, como la mayoría de los celápidos, que marinos, ¿no? Hay algunos que llegan hasta 300 centímetros, pero no se encuentran aquí, son de la parte de entre Australia y el sudeste asiático. Aquí solo estas pequeñitas y prácticamente son las que dominan o las de mayor distribución esta serpiente. No es la más probable que encuentren como buceadores. Es de hábitos gregarios. Fíjense, en este trabajo hasta 12 serpientes por metro cuadrado, ¿no? En la superficie han encontrado. Generalmente en pues, artefactos o residuos que van flotando, se asocian ahí las poblaciones de esta serpiente y va a la deriva. Finalmente, de 1 a 20 kilómetros pasando la costa, ya se pueden encontrar estos individuos. Realmente son de hábitos pelágicos, de lugares abiertos, y prefieren el agua entre 18 y 20 grados, si se van a reproducir hacia los 25 grados. Y esta es otra adaptación padre. Si encuentran o se mantienen en esa temperatura, se pueden reproducir siempre. En el momento que ellos lo decidan, lo van a estar realizando, ¿no? No van a tener un ciclo estacional, sino mientras tengan la temperatura, va a favorecerse la reproducción. Gestan 6 meses, es larga su gestación, de 2 a 8 crías en particular esta especie. Y de envenenamientos, fíjense que hasta el 2018 se tiene en Australia el primer registro de una muerte por esta serpiente. Y es ahora sería la Hydrophis toxina, pero bueno, cuando se encontró, más bien se describió, esta era la pelamitoxina alfa. Vamos a hablar un poco después de ella, pero continúo con esta serpiente de vientre amarillo, que fíjense, nada de 0.3 a 7.1 kilómetros por hora. Prácticamente no es muy rápida, nada rápida, pero importante para su biología y su vida y desarrollarse, con eso tiene, ¿no? Y a veces es depredada por morenas, por algunos tiburones. Se tiene reportada su depredación. La mayoría mueren, menos del 6% llegan a reproducirse de estas serpientes de vientre amarillo, ¿no? Hay algunas serpientes, esta no, esta no es tan pelágica, generalmente esta está en una columna de unos de 0 a 20 metros, 30 metros, pero han encontrado recientemente en Australia, en la meseta australiana, alguna que llega hasta los 200 metros. Otra historia que van a tener que contar ahí para ver cómo soporta las presiones y cómo, bueno, tantas cosas que debe solucionar a esa presión. O a esa profundidad, perdón. Y la serpiente está amarilla cuando no está buceando, ahí está flotando y aprovecha realmente las corrientes para estar ahí, pues, deambulando sobre el océano. Esta última característica es importante recalcarla: sus colmillos, como el de todos los celápidos, están al frente, son fijos, pero son realmente discretos, pequeños.
no son móviles, son pequeños. En el caso de esta serpiente, de Hydrophis platurus, miden entre 2 y 3 milímetros. Realmente son muy pequeñitos, ¿no? Ahora pasemos al ofidismo. El ofidismo es el envenenamiento o el accidente que causa un envenenamiento o no por una serpiente. Vamos a ver aquí que, aparte de que es extremadamente raro, y pongo la imagen de al lado para comparar, es muy probable que sea más seguro morir ahogado que morir por una mordedura de una serpiente marina. Primero, vamos a poner como las cuentas claras. En el 75, este autor, Rey, encontró que el 68% de las de 101 personas mordidas confirmadas por serpiente marina no presentó ningún síntoma. Es muy alto, ¿no? Más de la mitad. En estos trabajos que han sido sobre todo de esta parte del sudeste asiático, encontraron, bueno, en esta isla, que el 90%, aunque fue un estudio insular, el 90% fueron pescadores y se dieron cuenta que era por el arte de pesca y la forma de pescar que tenían, ¿no? Quedan en las redes y las quieren sacar con la mano y ahí sucede la mordedura. Y este otro autor en el 2000 determina esta proporción 50-50% y voy a explicarla un poco porque es importante limitarla, este 50. Él encuentra que el 50% de las mordeduras son secas, es decir, muerde el animal y no pasa veneno. Y que de este 50 que resta, la mitad, o sea, el 25%, puede llegar a presentar importancia médica, es decir, va a requerir atención en un hospital y posiblemente llegue a requerir el antiveneno. Esto es importante recalcarlo. Esto está muy padre, es algo de la, bueno, la toxicocinética es lo que sucede finalmente con esta toxina o con los venenos, pero al final hasta su excreción del organismo. Y miren, bueno, aquí quiero explicar esto porque está padre, aunque es un trabajo ya bastante viejo. Agarraron veneno y lo pusieron en un tubito de ensayo. El veneno no encontré, generalmente es blanco, transparente o amarillo, según las especies, pero imagínense que este es el rojo, el veneno. Y lo pusieron a hervir 30 minutos. Y después de 30 minutos de hervirlo, vieron sus propiedades y prácticamente no cambió en nada. Es decir, aquí voy a tumbar uno de los mitos, ni el calor ni el frío inactivan el veneno o lo bloquean o lo neutralizan, no lo destruyen. No, ni calor ni frío. Y todavía fue más osada este autor y disolvió este mismo veneno en un pH ácido. Ácido, tremendamente ácido y básico, tremendamente básico en los extremos de ambos rangos. Y finalmente hizo lo mismo, lo volvió a probar y tenía las mismas capacidades, la misma potencia. De tal manera que es muy tremendamente estable estos venenos. Ya lo sabemos en general de los elápidos, pero el de las serpientes marinas también. Miren, y esto es curioso porque Enhydrina schistosa, pues sí, aunque parezca chistoso, esta serpiente se le atribuye el mayor número de muertes por envenenamiento de serpientes marinas. Sí se ve muy bonita. Afortunadamente no vive tampoco en las costas del Pacífico mexicano, sino en el Indo-Pacífico. Entonces, por allá, por India, Birmania, Pakistán, Vietnam, Tailandia, por allá causa el mayor número de muertes. De hecho, es la responsable por sí sola del 50% de los incidentes, pero eso no es lo devastador, sino más bien del 90% de las muertes a nivel global.
Entonces, se los presento, que se vea chistoso, es de importancia, ¿no? Y su dosis letal, este numerito que ven abajo, dosis letal media, es la cantidad de veneno que necesito para matar a la mitad de una N de una población, sea cual sea esta. Y aquí lo hicieron el estudio intraperitoneal. Tanto intraperitoneal, intramuscular o de cualquier otra forma que se quiera administrar, se comporta igual. Esto no pasa en otras especies como los bipéridos o especies terrestres. Cambia mucho. Y esto se debe sobre todo a los pesos moleculares. Pero vean, tiene la capacidad. El rendimiento es si yo le ordeño a esta serpiente cuánto veneno deposita en una cucharita o en un contenedor, ¿no? Entonces tiene una gran capacidad de veneno, de producir veneno, y pues, para matar a un humano de unos 70 kilos se estima 1.5 miligramos y produce de 7 a 9 miligramos, ¿no? Entonces, sí tiene la capacidad. Y esta es la responsable, es como la mala del cuento real, ¿no? Que aunque son muy pocos, insisto, y no suceden aquí, hay casos. Bueno, me queda poco tiempo, voy a meter acelerador, pero el veneno en realidad ha sido estudiado, por ejemplo, aquí lo estudiaron en Centroamérica, en Costa Rica, y aunque son diferentes en cuanto a color, su veneno y la composición es prácticamente la misma. Ya había dicho que son neurotoxinas y miotoxinas, y pues bueno, estas toxinas tanto son presinápticas como posinápticas, y lo que van a generar es paralizar o logran paralizar el músculo. Y eso es un problema, porque si nuestro diafragma se paraliza, las personas entrarán en paro respiratorio y después paro cardíaco, ¿no? Si no se atiende de manera eficiente. Y miren, esta tiene realmente un rendimiento menor y una dosis letal un poco o más bien mayor al del individuo que mostré en la presentación, en la lámina pasada. Las amenazas potenciales a la vida. En el caso de una mordedura de serpiente marina, no en todas, depende de la especie, pero bueno, hay hipotensión. Y la siguiente, esa sí es generalizada, es la parálisis o con la insuficiencia respiratoria, obviamente por bloquear la transmisión hacia el músculo, sobre todo diafragma. Si no se dispone del antiveneno, el cuidado o más bien la tensión de soporte que se tiene que dar es intubar al paciente, obviamente sedarlo, intubarlo, ventilarlo, para que pueda salvar la vida. Sus colmillos, como digo, y sabemos, son muy pequeñitos y realmente morder, si no es que es un dedo o un pie, les resulta, es difícil que lo logre, ¿no? Y realmente, en el caso de Pelamis, que es una serpiente, ya les comentaba, la más común, aún no teniendo esta capacidad letal, que ese número a veces, o la dosis letal media, es muy engañoso según se quiera expresar o explicar, se han reportado aún muertes con este individuo que técnicamente no tendría la capacidad para matar a una persona de 72 kilos, no 75 kilos. Existe un antídoto, este lo producen en Australia, es una empresa paraestatal que se asoció con iniciativa, digo, con industria privada, y aparte de que tiene una historia de producción, este antídoto es justo para que la especie este que les comenté, que es chistosa y que causa el mayor número de muertes. Y fíjense que este autor hizo un artículo muy bonito donde obviamente él está en la parte de Asia y este antídoto que es australiano en la parte de Asia cuesta, en Malasia particularmente, cuesta 3 mil dólares cada vial y se pueden requerir varios viales. Entonces, pues prácticamente
se vuelve incostable. Tiene algunos bemoles este antídoto, a diferencia de los que se producen, este viene líquido, no es un liofilizado, necesita red fría, muchos cuidados y seguimiento. Yo solo tengo un frasquito por ahí vacío, viejísimo, pero bueno, hablan de su utilidad, se ha retado con otras especies y con todas las marinas ha funcionado. Lo que les decía del peso molecular es importante, que si se aplica intravenoso, intramuscular o subcutáneo, funciona, bueno, muy similar. Y tiene que ver, yo creo que por su peso molecular, bueno, no creo. Estoy seguro que tiene que ver con su peso molecular. Los síntomas típicos de un envenenamiento por serpiente marina es dolor de cabeza, los sistémicos, náusea, vómito. Hay una parálisis descendente, simétrica, no empieza de un lado y luego del otro, es simétrica, va barriendo, y de 6 a 8 horas aparecen los síntomas clínicos agudos. Los signos iniciales es ptosis palpebral, que es una caída de los párpados, visión borrosa, doble, disfagia, problemas para tragar, para hablar, dislalia. Si llegan a la parálisis generalizada, obviamente va a haber una insuficiencia respiratoria y ahí puede llegar, es lo que decanta la muerte de estas personas mordidas por serpientes venenosas. Obviamente es la parálisis del diafragma y paro respiratorio, ¿no? Eso es lo que termina matando a estas personas si no tienen acceso a un hospital o al antiveneno, ¿no? O al tratamiento de soporte, que, insisto, es intubarlos, sedarlos, mantenerlos ahí hasta que pase, prácticamente hasta que se vuelva a generar otro receptor o se pierde el veneno, lo que pase primero. La miotoxicidad se presenta como dolor y también hay destrucción de músculo y esa basura de proteína termina atascando el riñón y puede generar insuficiencia renal, ¿no? Como algo colateral al envenenamiento. ¿Qué determina la severidad del accidente? Cantidad del veneno, ya comentamos que son animales pequeños realmente y que difícil que muerdan con colmillos pequeños. El tipo de veneno ya lo vimos, generalmente son pies o manos, lugares pequeños donde pueda suscitarse la mordedura. El peso y talla de la persona, su estado de salud, sus enfermedades, cosas que padecen, eso también hace, determina la severidad del accidente y los extremos de la vida, ¿no? Hay que cuidarlos. Obviamente, poco peso, personas de la tercera edad, tener cuidado o más cuidado con ellos, ¿no? Y como siempre, esto es lo ideal, el tiempo de evolución antes de poner la terapia antidotal, usar el antídoto. Los primeros auxilios, ya voy en la recta final. La recomendación, fíjense, en primeros auxilios en general en mordeduras de serpiente, sea marina o no, son conflictivas, muchas son pérdida de tiempo, inefectivas, causan daño, los pasos a seguir son ambiguos y obsoletos, entre otras cosas. Entonces hay que tener cuidado y lo que no hay que hacer es el uso de extractores o chupar o la herida o succionar con la boca, no usar torniquetes, no hacer inyección local intramuscular. Primero tener el antídoto, sería, no hay, yo no conozco algún banco que tenga aquí antídotos ni alguna persona aquí en México, no, al menos no lo hemos encontrado. Hacer los cortes, la incisión, todo eso no es útil. Las pruebas de sensibilidad, bueno, pues como les decía, primero sería tener el antiveneno y ya después se verían otras cosas. Ni el hielo, ni el calor. La inmovilización es algo importante que se puede, en Australia se utilizan unos vendajes, por eso lo pongo hasta acá abajo, pero son vendajes que lo único que hacen es aumentar la presión, unos 50, 60 milímetros de mercurio, dependerá de la si son extremidades superiores o inferiores. Y con esto se evita el flujo del veneno por el sistema linfático. De todas maneras, se va a tener que poner
el antiveneno o dar soporte si ese veneno continúa y lo único que se hace es frenar la velocidad y solo funciona en el lápidus, no en otras serpientes venenosas y no se tiene documentado su éxito en serpientes marinas. Se puede ocupar como una opción. Si no se tiene un hospital cercano, consideraría que puede ser una alternativa. Y los choques eléctricos no, obviamente, y el óxido nítrico, la tripsina, nada de eso, son cosas que van y vienen de moda, pero nada de eso ha mostrado ser útil hasta el momento. Algo de prevención. Si sabemos que sucede a los pescadores, pues bueno, pues es donde hay que chambear y hay que disuadirlos de que los agarren, hay que enseñar o evitar que los toquen con las manos desnudas. Y sucede generalmente por errores de apreciación, por imprudencias, por personas poco sensatas que amenazan o sorprenden a las serpientes. Y finalmente puede suceder un accidente, mala suerte, no me di ni cuenta, la molesté sin intención y sucede la mordedura, que es el menor de los casos. Para terminar, hay mucho que hacer, por ejemplo, darla a conocer más. Estos espacios son importantes, los buceadores seguro, muchos de ellos han tenido encuentros y no ha pasado a más y han disfrutado de ella y saben de antemano la baja incidencia que hay con ellas, ¿no? Aunque sean abundantes en ciertas regiones. En México hay mucha falta de esta información. Y en algunos lugares inclusive se malinforma diciendo que hay ataque de serpientes y resultaron que son anguilas y problemas de este tipo que la prensa sigue haciendo amarillismo y no ayuda. Pudiéramos hacer timbres, monedas, no nada más de la serpiente marina, sino de muchas otras serpientes terrestres que también no les va muy bien con esta fama de que todas son venenosas y todas son mortales. Logré hacerlo en 40 minutos, tal vez me pasé un minuto y medio, pero pues lo dejamos para las preguntas. Dejo de compartir. Sí. Muchas gracias, Guillermo. Pues muchas gracias por la plática, por la presentación. Sí, fueron 40 minutos, un poquito más, súper interesantes. Incluso nos escribían algunas personas que más tiempo. Ha habido mucho, mucho interés por parte de las personas que nos están escuchando. Y creo que no me equivoqué cuando al principio dije que, a pesar de todos los mitos que hay alrededor de las serpientes, son animales súper interesantes. Ahorita en los comentarios, ojalá tengas oportunidad en el transcurso de la semana, si el tiempo te lo permite, pasar a leer los comentarios de las personas que están viendo la plática, porque ha causado mucho, mucho interés justamente pues estas adaptaciones fisiológicas que nos has platicado, también la parte del ofidismo, un poquito de la fagoterapia. Hay muchas preguntas, muchos saludos también y muchas felicitaciones, Guillermo. Entonces, voy a iniciar, si te parece bien. Nada más voy a leer algunos saludos. Diego de Bill nos dice que saludos desde Japón, ya ven cómo nos escuchaban desde varios lados. Paola desde Ecuador, Daniel González desde Colima, aquí en México. Yuki te dice saludos, Memo, buenas noches. Federico te manda saludos desde Montevideo, Uruguay. Jean Noel desde Piura, Perú. Débora desde Colombia. Hilda desde Venezuela. Luis Miguel Rodríguez desde España. Víctor Ramírez desde Cozumel, y bueno, así hay un montón de saludos, como te decía, ojalá puedas pasar a leerlos, les va a dar mucho, mucho gusto, pues ver qué pasa a sus comentarios. Y pues vamos a iniciar con las preguntas, porque te voy a decir la verdad, yo voy seleccionando algunas de las que van poniendo las personas que nos ven, después de ahí voy subrayándolas, y el chiste es que ahorita acabé casi con todas las preguntas y subrayando todas, porque para mí todas eran muy interesantes y muy importantes, además de que hay muchas. Voy a dar inicio entonces, si te parece bien. Sí, claro. Gracias. Edmundo Lozada, que por cierto también pues lo tenemos frecuentemente en nuestros webinarios y estamos muy agradecidos por eso, te pregunta, ¿cómo llevan a cabo su termorregulación al tener una vida completamente marina? Sí, esto hay como dos trabajos, lo revisé porque siempre ha sido
un problema, o como nos dicen, ¿no? Las serpientes terrestres necesitan salir al sol y todo esto. Bueno, pues aquí hay lo primero. Estas serpientes no se consideran ni, bueno, más bien son, a cualquier hora las puede uno encontrar activas. No son diurnas ni nocturnas. Entonces, más que regular su temperatura, creo que utilizan la física y lo único que hacen es moverse hacia donde está la temperatura ideal. Eso es la clave de un éxito y también la clave de que no hayan colonizado algunos espacios. Están determinadas por la temperatura, de tal manera que la teoría 2 habla de que ya van a poder conquistar aquellos espacios donde no se encontraban gracias al cambio climático. De hecho, el estudio va hacia que esas especies van a ser favorecidas, no nada más por la salinidad, sino ahora por la temperatura. Y no nada más puede que aumenten sus poblaciones, sino que su distribución sea mayor. ¿Cómo hacen para termorregular? Realmente no gastan mucha energía en eso, sino más bien se mueven. Yo entiendo esto más como un me dejo llevar hacia donde está la temperatura que me conviene. Ajá. Y hasta ahí lucho por salir de eso y si no lo logro, y por eso se mantiene, por eso no brinca a otros océanos o por eso no cambia, solo por la temperatura. Muchas gracias, Guillermo. Vamos con la siguiente pregunta. También ahorita tiene que ver un poco con la anatomía y fisiología. Y ya dejo para el final las que tienen que ver con el ofidismo como tal. Dice Yanira Sánchez que si su ecdisis, es decir, la muda de piel de las serpientes, es igual en las marinas que en las terrestres. Sí, y o sea, sí es igual, tiene sus diferencias, y las especies que igual se manipula o se lastima la piel de estas serpientes y luego se activa la muda. Pero justo son serpientes que creo que 0.5 gramos por día aumentan de peso en su desarrollo, porque es muy difícil que logren la edad adulta. Entonces, muchas veces mudan cuando son pequeñitas y ya después se estabiliza. Gracias, Guillermo. Voy con la siguiente pregunta. En este caso, Eduardo Aguilar nos dice, buenas noches, gracias por la conferencia. Tengo un par de preguntas. ¿El órgano de Jacobson sigue siendo funcional en estas especies? ¿Y cuáles son los principales órganos sensoriales de las serpientes marinas para cazar, por ejemplo? Mira, ahí es una tremenda pregunta que también se ha hecho la ciencia y tenemos pocas respuestas. De hecho, se considera que aparte de que tienen mala vista, este órgano sí funciona, lengua bífida y todo, la sacan y también, pero se ve disminuida esa capacidad. Entonces, lo que en la historia natural han visto de este animal es que se ha adaptado y su comportamiento ha sido más de oportunismo. La más exitosa es la más oportunista. La más oportunista es Hydrophis platurus. Peces, crustáceos, lo que le ande cerca es lo que toman. Entonces, los que son muy especialistas son más restringidos en su distribución, son menos exitosos en cuanto al territorio que han encontrado y a las presas. Entonces, lo que realmente parece que hacen es que esperan y lo que pase lo ocupan, tiene que ser muy cercano, ¿no? Por eso creen que se asocian a estas basura o elementos que están flotando porque atraen a otra cosa y ellos solo están esperando la oportunidad, ¿no? Se me hace mucho como los tapacaminos, como estos que lo único que hacen es permanecer quietos hasta que llegue el alimento, ¿no? No explotan tan eficientemente los sentidos. Y claro, sí es funcional el órgano de Jacobson. Muchas gracias, Guillermo. Voy con la siguiente pregunta. Todavía tenemos algunos minutitos para algunas preguntas más. Y, por ejemplo, varias personas, entre ellos Teresa Cruz, Fernanda Céspedes y algunas otras personas comentan, quisiera preguntarte sobre posibles estudios relacionados con estas especies marinas para el tratamiento de enfermedades, ya que para la familia Elapidae
con algunos micruros se tienen algunos estudios in vitro en cáncer interesantes. Pues mira, ahí no tengo la respuesta, desconozco en qué, es, en qué se están haciendo. Sin embargo, han sido muy estudiados estos venenos, sobre todo el de Hydrophis platurus, y está muy bien caracterizado la gran cantidad o la proporción mayor de los venenos. Conocemos perfectamente esos venenos y lo que hacen. Supongo que ya se hubieran dado cuenta si tuviera alguna utilidad hacia ese camino del cáncer. Pero la verdad desconozco qué trabajos se estén haciendo con el lápidos para el cáncer. No lo tenía yo o no lo tengo entendido, ¿no? No lo conozco. Gracias, Guillermo. Y si cualquiera de las personas que nos escucha tiene algún artículo o dato interesante al respecto, nos puede poner también en los comentarios. Y con todo gusto estaremos ahí al pendiente de todo lo que nos escriben. Ya voy a pasar un poquito al tema de ofidismo y de favoterápicos. Y Alexis Servando Reyes dice, ¿existe un antiveneno específico para cada especie de serpiente marina o es generalista? Es general. Todavía, bueno, primero quiero hacer una aclaración. Este antiveneno no entraría dentro de la de esta aseveración de que es favoterápico. Es antes de la favoterapia. Es líquido. Va más a... Es más grande, digamos, su diseño. Aunque es el mismo principio, está lejos de ser un favoterápico. O de lo que nosotros consideramos una fracción AB2, que es un favoterápico. Pero lo importante de este antiveneno es, como les decía, que estas toxinas de tres dedos y las fosfolipasas que están en mayor proporción, las comparten el tronco común todas las serpientes marinas. De tal manera que con esta teoría, lo que pudiéramos decir es que con un solo antiveneno se puede cubrir a todas las serpientes marinas, en más o en menos proporción, dependiendo de la especie, pero le pega en general a todas, bastante bien. Y si estamos hablando de estas que son neurotoxinas que afectan la parte presináptica y posináptica, las que logran poner críticamente enfermos a los pacientes, están inclusive con otros venenos de serpientes terrestres que las conocemos y se pueden usar y por reactividad cruzada, según la teoría, deben de ser útiles. No sabemos qué tan útiles, pero sí deben de presentar utilidad. Muchas gracias, Guillermo. Y qué interesante, ¿no? Que habiendo ya tantos avances en cuanto a justamente el desarrollo de favoterápicos, pues todavía no se hagan en estas especies. A lo mejor porque la casuística no es tan significativa, ¿no? Podría ser. Sí, eso es un hecho. Eso es la respuesta. Los que producen esto son empresas, es un negocio y te invito a hacer un negocio que no vamos a ganar ni un peso, pues no. No me sale, joven. No sale. Mira, aquí también las personas que escuchan de otros países seguramente aprenderán varias palabras coloquiales que ocupamos los mexicanos o nuestros profesores de diferentes partes. Sí, fue muy interesante. Y aquí en México producimos favoterápicos para serpientes terrestres de muchos continentes y de manera muy importante. Es muy interesante lo que nos cuentas, Guillermo. Ya para ir concluyendo con las preguntas, Fabio nos dice, ¿de qué se alimentan las serpientes marinas? Bueno, hay unas que son tan especialistas que solo se alimentan de ciertos crustáceos, otras de ciertos peces, algunos de las morenas, por ejemplo, o de las anguilas, y otros como la serpiente amarilla, de cualquier cosa que pueda capturar. Son las más generalistas. Crustáceos, peces, prácticamente todo lo que encuentren, anélidos, moluscos, lo que encuentren que puedan, ellos lo van a, de ese van a alimentar. Inclusive se ha visto que muchas veces no ocupan
o no dispensan el veneno en sus presas. No necesariamente como las especies terrestres lo ocupan para su digestión. Es algo innovador también, ¿no? Súper interesante. Sí, nos siguen sorprendiendo, insisto. Y antes de leer ya las últimas preguntas, quiero agradecerle a Sofi, a Karina y varias otras personas que nos han dejado estrellitas. Esta situación de las estrellitas en Facebook es muy novedosa para nosotros. Se los agradecemos mucho. Y también quiero agradecer que hay diferentes alumnos de diferentes escuelas escuchándonos. Leí en los comentarios que están de la Escuela Superior de Ciencias Ambientales, de Biología, de Univalle, de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, del Erasmo Castellanos. Bueno, hay muchas personas escuchándote, lo cual nos da mucho gusto. Y ya voy con la última pregunta antes de despedir y hacerles algunos anuncios como cada fin de webinario. Es la pregunta de Adelina Amparán, que dice, ¿prefieren las profundidades o las podemos encontrar en costas o playas? Ahora sí que me va a salir lo más biólogo de mi ser. Depende de la especie. Hay especies pelágicas, que estas son las que vamos a ver más, que es esta especie Pelamis que les comenté, la amarilla con negro, y esa generalmente está en la columna de áreas abiertas a 1 kilómetro más allá de la costa. Ahí ya las pueden encontrar. En las zonas del sudeste asiático y Australia, ahí hay más endemismos, o ahí está más restringida la distribución, y ahí sí las encuentras en áreas de arrecifes, en áreas limosas, o en áreas de manglar, o en todos estos espacios de estuarios, ahí las puedes encontrar. En la meseta australiana acaban de encontrar una especie a 200 metros. Eso ya es pelágico. O mesopelágico, no sé, ustedes que saben más a eso, pero ya son animales que ya ni luz hay ahí, ¿no? Entonces, todo lo que tienen que sortear y lo que va a pasar con estas especies, o por qué estaba ahí, ¿no? Y viva, ¿no? Entonces, va a depender de cada especie. Hay especies que tienen capacidades para mayor profundidad y otras no tanto, y otras prefieren inclusive los arrecifes, y algunas inclusive para estar en los arrecifes y moverse ahí, de repente tienen estas escamas ventrales solo unas cuantas para que les ayude a la locomoción, no completas, ¿no? De los krites. Gracias, gracias Guillermo. Pues casi estamos llegando al final de este webinario, de esta transmisión. No me queda más que antes de dar la despedida y los anuncios, pues justamente agradecerte pues tu participación en estos webinarios, en este cuarto ciclo de conferencias. Ha sido un exitazo tu plática, ha gustado muchísimo. Como te comentaba hace ratito, ojalá tengas oportunidad de pasar a ver los comentarios de la transmisión. Te han dejado muchos saludos, muchas preguntas que no hubo oportunidad de contestar, algunas que se fueron contestando a lo largo de la charla, pero para nosotros es muy importante tener justamente pues a profesionistas y profesionales tan comprometidos y que saben tanto del tema y que lo comparten de una manera tan amena de parte de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Te queremos agradecer mucho tu participación, Guillermo. No, al contrario, gracias por la invitación y muy buena noche. Muchísimas gracias, Guillermo. Y pues les voy a dar los anuncios de esta noche. Pues ya saben que esta plática forma parte del cuarto ciclo de conferencias, los reptiles marinos. Todavía tenemos una charla más, una charla dedicada a los cocodrilos. Será de igual forma muy interesante. Esto será el próximo viernes. Y les recuerdo que dentro de 15 días, el 30 de abril, cae en viernes, estaremos aquí con ustedes. Por lo que todos los niños que nos están escuchando en este momento, no se vayan a perder el webinario del viernes 30 de abril. También los adultos que nos escuchan, ese día prepárense con sus sobrinos, con sus hijos, con todos los chicos, con los niños que tengan a su alrededor, porque les tenemos una sorpresa muy, 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 pues muy interesante. Ya lo verán, justamente es una sorpresa. Ya les iremos platicando más adelante, lo anunciaremos con tiempo, pero vayan apartando la fecha, el viernes 30 de abril, 8 de la noche, horario de la Ciudad de México,
para que estén con nosotros escuchando esa charla tan especial que vamos a tener por la conmemoración del Día del Niño. Y pues bueno, no me queda nuevamente más que agradecerles a todas las personas que se han conectado. Como cada viernes, pues es un gusto leerlos, saber que ahí están, ver que se conectan y que hay tantas preguntas y que tenemos un público tan participativo, con tantas reacciones, con tantos comentarios. Eso nos motiva muchísimo y por eso aquí seguiremos. Nuevamente, muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Que pasen una excelente noche, tengan un muy bonito fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo para todos.